cielos despejados, temperatura ideal para un partido de fútbol en el Parc des Princes en París. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Impresionante la semifinal que nos está regalando este torneo. Ahora continúa la batalla en el partido de vuelta del Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund. Y uno se imagina, Fernando, que el equipo visitante, después de haber conseguido el triunfo en el primer partido, querrá otra vez asegurarlo para no quedarse fuera de la competición. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará en la defensa con Presnel Kimpembe. Ahí estará el italiano Marco Verratti, que saldrá con Danilo en el medio del campo. Y se atreven a jugar con dos puntas, una dupla mortal para el ataque. Metámonos a la formación del Borussia Dortmund. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. En los partidos de antes se metían más goles, esa es la sensación que tiene uno que ve el fútbol de ahora, más cerrado, estratégico, que limita quizás la expresión creativa de los jugadores. Una expresión creativa que en el Dortmund explota. Bueno, fíjate que en Alemania no solamente son... ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos amarilla. Le mostraron amarilla. Apenas arranque el partido, va a tener problemas para aguantar todo. Me parece que sí, que va a tener que cuidarse. Una jugada que sea de peligro, otra tarjeta y se va para afuera. Contundente intercepción. El arco que toma la pelota como un imán. Mbappé guarda que se viene una clara con este pase. Reiteramos el peligro. ¡Se viene! ¡Oh, comenzó bien todo esto! ¡Emocionante apertura del partido! 1-0. Yo no sé si lo pensó así este jugador o qué, pero pelota larga, encuentra bien parado a su compañero, mal parada la defensa contraria y con todo el espacio que le quedó, marca el gol sin problema. El global que nos dice que estamos 1-1. Interesante la pelota. Atento, buen pase. Se viene el gol. ¡Ojo! Picó el balón. Lo tenía ahí, cara a cara, 1-1, y lo desperdició. ¿Cómo se le puede escapar esta oportunidad? Estaba solo. Clarita la tenía Royce, le ha quedado. Mira qué buen pasillo para esa pelota buena. Ahí se viene Mbappé. Rechaza y sigue el juego. ¡Ay!
chico, le pegó con el guarache. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Nadie logra llegar a esa pelota. Ahí está, corta el centro, pero tiene que salir. Niklas Süle. Que siga, dice el árbitro, puede continuar el Dortmund. Julian Brandt. Atentos todos que se viene Marco Reus. A ver si esto termina en gol. Bien salvado el balón. Guerreiro con el córner hacia el área chica. Y bueno, con esto se acaba. Le han prohibido pasar nomás. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Un centro peligroso, bien rechazado. Danilo Pereira. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Le están sumando un minuto al partido. Así terminan los primeros 45. Se va a poner a rodar el balón para la segunda mitad. Nos ponemos las pilas con el Dortmund tocándola. Protege bien la pelota, pero ojo que es... ¡Y le pega con un tubo! ¡Gigantesco Gigi Donnarumma! Ha regalado Verratti. ¡Hay un remate claro! No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero... yendo a la práctica... no fue nada bueno. Verratti. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Se animó. Demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Oh, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Se viene cambio en el Paris Saint-Germain. Le queda todavía media hora al compromiso. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. El Guerreiro que mete la pelota desde el córner. Muy pobre despeje. Prepara la garganta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Un gol fantástico! Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado la pelota esa para cualquier lado, hasta para su propio arco, pero por arriba del travesaño. No pudo ser, el rival se aprovecha de los errores y marca el gol. Los números en el marcador global, 2-1. Dembélé. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Niklas Süle. Hay ley de la ventaja para el Dortmund.
Renato Sánchez. Buena pelota y posibilidad de algo acá. Y el rival que responde bien. De acá se pueden descolgar en transición. Ha interceptado bien el pase. En 10 minutos se termina todo. Pase elevado, puede ser bueno. ¡Se viene! Tras el gol, el marcador agregado que nos deja un 2-2. No más miren el reloj, lo poco que está quedando. Puede ser como en el cole, ¿no? Gol gana. Hace bien para guardar esa pelota. Esto es claro, penal. Penal y sin dudarlo el árbitro está señalando ya el manchón. Bueno, para eso están, ¿no? Para eso están los árbitros, para definir. Y acá define que es tarjeta amarilla. Bueno, la verdad es que la decisión no la vamos a discutir. Era penal. Ahora, ¿sea para amarilla o para otro? ¡Enorme a volar la arquera en Superman! ¿Superman? Sí. Atentos que lo que se viene es un cambio. Guerreiro con el córner hacia el área chica. Julian Brandt. Y ahí se viene, tiene una chance. ¡Gol! El Borussia Dortmund. Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival. A esta distancia no esperaba otro resultado. Se ha puesto bueno esto, el marcador global está 3-2. Y ahí está, el Dortmund se metió en la final nomás. La verdad que no le sobró nada, ¿eh? Solo un gol de diferencia en el global. Pero así es el fútbol. No tenés que marcar 3 o 4. Ahora veremos qué pasa en el resto de la competencia.